Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el video de hoy les tengo una reseña sobre unos labiales muy famosos, sobre todo un tono, que es el que estoy usando ahorita. Y bueno, los labiales son los Modern Matte de Jordana. Vienen en esta presentación. Son 18 tonos. Vienen desde nude, rojos, cafés, morados, rosas. Y tiene una variedad muy padre. Y bueno, pues espero que les guste y si quieren conocer más sobre estos labiales, sigan viendo el video. Bueno, vamos a comenzar por la presentación. Es un tubo alargado, redondo. La tapa es transparente para que puedas ver el tono de del labial, se puede ver la barra. Y en la parte de abajo trae el nombre del labial o de la gama. La marca y en esta parte trae el nombre junto con el número. Y pues esta parte del empaque es como del color del labial. Son 18 tonos, son 18 labiales, desde nudes hasta un morado oscuro, rosas, rojos, rosas. Tienen un olor como a dulcecitos. Ustedes han probado los de la gama regular, que son como estos. Pues saben que tienen un olor como dulcecito muy rico. Y bueno, estos dicen que son mate, pero a mi parecer no son tan mate como los de la línea regular. Yo traje unos para hacer la comparación. Este es el tono Fruity Punch, es el número 64. Y bueno, vamos a compararlo aquí. Incluso al aplicarlo, los de la línea regular son un poquito más secos. No son secos que te dejen los labios así como estirados. Se nota la diferencia. No sé si pueden ver que este de aquí de la izquierda, que es el número uno del Modern Matte, se ve como con un ligero destello, como si fuera un labial cremoso. Y pues no se ve tan mate como el de la línea regular. Quería hacerles esa comparación en un principio para que vean que son, pues sí mate, pero no, a lo mejor no tan mate como pensábamos. Al menos yo noté eso. Me gustan los colores, me gusta que son cremosos en los labios, pero pues no son tan mate, aunque tampoco brillan tanto como uno regular. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la gama de los colores. El número uno se llama Matte Burn. Van a estar apareciendo los nombres por la pantalla. Es como un nude con subtono naranja, como un tono melón. Pueden ver que son muy cremosos al aplicarse. Tienen una textura consistente, un color firme. Son cremosos, sin embargo, no se corren en los labios porque hay labiales que son muy cremosos y como que se salen del borde de los labios. Con estos no pasa. El segundo tono se llama Matte Blush. Es como igual un nude, más con subtono beige. Es más rosita y más nude que el primero. El tercero se llama Matte Frappuccino. Y pues sí, es un cafecito. Igual como con un poco de subtono naranja. Es un café tal cual, como un café bajo. El cuarto se llama Matte Teas. Es un rosita clarito. Está muy bonito. Estos colores son como para usar diario. Está muy padre. El quinto se llama Matte Classy. Es como un rosita bajo. Como un rosa con subtono morado. Como un poco lila, palo de rosa. El número 6 es un rosa bastante llamativo. Aunque ya puesto se ve un poquito más clarito. Como un tono rosa. Es como rosa Barbie. El número 7 es un rosita ya más
más subido, como un fucsia. Está muy bonito este rosa. El número 8 es como en magenta, entre morado y rosa. El número 9 es el que traigo puesto. Es un morado vampi, creo que le llaman. Pueden ver cómo se ven los labios. Pueden ver la textura, queda mate. No queda como agrietado, no queda seco. Tiene una textura muy bonita en los labios. Te dura mucho tiempo. Y vamos con el siguiente. Es como un naranja apagado. El número 11 es un como rojo naranja. El número 12 es un rojo clarito, como rojo, no sé cómo llamarle, como un rojo cereza más o menos, no es tan oscuro. El número 13 se llama Matte Whisper y creo que ya no les dije los nombres de los anteriores, pero los pudieron ver por la pantalla. Igualmente en la cajita de información les dejo la lista de todos los nombres con su número. Y bueno, el 13 es como un nude más oscurito. Es como un poquito café con subtono rosa. El 14 se llama Matte Innocent. Igual es otro nude. Este sí es como el clásico nude. Es un beige. Está súper padre para esos días que quieres llevar como los labios discretos, pero no traerlos al natural. El número 15 se llama Matte Goldes y es como un lila, un palo de rosa. El 16 se llama Matte Divine y es como un rosa clarito. Aparte de que este siento que tiene una textura distinta a los demás, como que es más, se ve un poquito parchoso, parchado. El color es bonito, pero a mí no me gusta cómo se me ve. El 17 se llama Matte Georgius. Es un vino y este es muy similar al Eggplant. Un poquito más claro, como el Blackberry. Les voy a hacer la comparación con el Eggplant de la línea mate. Pueden ver que son un poquito similares. El 17 es un poco más clarito, pero pueden ser similares. Si tú no encuentras el Eggplant, que muchas han estado sufriendo porque no lo encuentran, pues tienen esa opción del número 17. El número 18 se llama Matte Ambition. Es un rojo, como el rojo más oscuro de toda la gama. Y bueno, pues esos son los labiales. En mi Facebook les voy a dejar la foto de toda la gama puesta en mi brazo para que puedan ver todos los colores con mayor precisión. Y bueno, pues esos son los 18 tonos de labiales de Modern Matte, la nueva gama de Jordana. Y espero que les haya gustado, que les haya servido si es que tenían dudas sobre estos labiales, cómo pintaban, qué colores había. Pues espero que con este video tengan un conocimiento más amplio de los labiales y se animen a comprarlos. De verdad los recomiendo, son muy cremosos. Sí quedan un mate en los labios con un toquecito de brillo. No son tan mate como los de la línea regular, pero están bonitos los tonos. La duración es muy muy buena y
¿Qué más? Pues la cantidad es muy buena. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Link a mi Facebook en la cajita de descripción, así como la lista de los labiales. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.